Our Bridge for Kids is a nonprofit organization that focuses on the fostering and education, acculturation, and well-being of newly arrived immigrant, refugee, and first-generation children and their families. Lima es una ciudad muy ruidosa, muy bonita, con mucha cultura, muy acogedora. Hay muchos mitos, ¿no? De las personas limeñas, pero en sí somos unas personas muy nobles. Nos gusta mucho la solidaridad, el apoyo. Somos muy alegres, muy divertidos. No tenemos acento. y nos gusta mucho la comida. Harvest for Kids started about 10 years ago in East Charlotte. And since then, we have expanded here to South Charlotte. We noticed that there was a resource vacuum down here in the south of Charlotte. So we decided to come down, and we ended up with a partnership at Pinewood Elementary. And we've been there, we're going on our third year this year. Al principio, llegar a Charlotte, porque nosotros venimos desde Nueva York, fue un choque para toda la familia. Porque aquí en Charlotte solamente estamos solos. En cambio, en Nueva York teníamos familia. Al principio nos costó mucho adaptarnos, pero de ahí conociendo la escuela, las amistades, los vecinos, todo cambió. Ahora ya no nos queremos ir de Charlotte. That program, we provide an after-school program. We care about the well-being of the students and their families, English acquisition. We also have a family support department that offers resources to the families. Charlotte-Mecklenburg School Learning and Language Acquisition Department always value our authentic collaboration with our grassroots community partners. We have been partnering with such organization, and our Bridge for Kids is one of our long-lasting partners. This collaboration is designed to provide wraparound services to improve our school attendance, access to essential community resources, and most importantly, support our students to graduate on track and on time. Entonces yo tenía el temor de que a ellos les chocara. Pero entrando al programa, no se les ha hecho nada complicado. Se están acostumbrando a la cultura, a los valores del país, a la manera de socializar, porque es un cambio total. Pero no ha sido nada complicado para ellos. Para mí tampoco, porque no hablo la lengua todavía, pero hay intérpretes y las señoritas que están aquí en el programa nos han ayudado mucho y nos han hecho sentir muy cómodos. I'm a child of immigrants myself. I'm very, very proud of that as well. I felt like growing up, there was a very, very lack of representation. Our program is actually tailored for that. I feel like because our facilitators look like the population we work with, it makes people feel a lot more comfortable. Mi hijo el mayor era un niño que no socializaba, muy callado, es introvertido. Desde que él ingresó al programa, porque él fue el primero en ingresar, Sebastián, él cambió muchísimo para bien. Él ahora ya tiene amistades, ya socializa, ya comparte y se ha sentido muy a gusto en el programa. You don't necessarily have to have a student to be in the program. The program is open to the community. Where, you know, if anybody needs assistance of any sort, like we're here.